apresentar pra vocês. Um grande irmão. To know about my heritage, out here doing what they never did. Sleep is a cause and a death. It's probably why I got so many relatives. Brazil wanna fill up. From the Siddhartha jail, but a sinner. They said my dreams would never get bigger. The face of an angel, but the mind of it. Yo, I'm going if I ever get provoked, lying in the devil's block, you're regretting what you sold. Blessings are the woes, is the heaven where you go? Let me know the price you're selling for your soul. When you selling, demons belling on your phone. The concrete rose was never gonna grow. I signed my deal on one condition. When it's my time, just let it know. Nearly died the other day. More time, I feel like I just wanna run away. Picture perfect now, I'm painting picture with flows. Chain to your love, sugar coat it in gold. Granddad told me your shit gone so. Bad man, which part bad man gone chill? Where's my I need that. Pick up, then off to the. Now, I'm imprisoned by decision. Should've listened to my granny. Had a vision of bringing all my to the Grammys. All my dying one by one. Pray that my mommy don't find my. Pick my path for a reason. Make some apple pies from the Garden of Eden. Your main course now, so you staying for dessert. Mom cried tears, my name in a hush. El primer encuentro. A ver qué va a pasar en el futuro. Ahí tenemos los jugadores que formarán al 11 del equipo local. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Jerome Boateng en la defensa. Thiago Alcántara en el campo, saldrá con León Goretzka en el cinturón de la cancha. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. A continuación, la formación de los visitantes. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto al inglés en la defensa. N'Golo Kanté saldrá con Paul Pogba en la mitad de la cancha. Arriba, ¿saben quién va? Ben Yedder. Y con elegancia revienta la pelota.
cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos, son los respetados por los entrenadores, talento y maestría dentro de la cancha, y hasta te diría más, son capaces de decidir un partido. Serge Gnabry. Ahí está Müller. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Y si viene desde ahí, despeja y aleja el peligro. Kimmich que cubre el córner. Todos a volver, que el córner lo patearon con la uña. Hay peligro en el pase, ojo. Ha recuperado ya la pelota por su equipo. Rápida transición al ataque. Y esta contra que terminó en la nada. Thomas Müller. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Francia quiere aprovechar la oportunidad por el costado. Griezmann. Ben Yedder. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Con este rock por el empate se viene. Muy bien, que tapa, sigue la jugada. Cuando el Bayern tiene la pelota, la gente se vuelve loca cantando. Ben Yedder. Ben Yedder. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Llega cortando bien y recupera. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Lewandowski. Tienen la bocha y se van volando. Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero. Ahí va buscándola. Maravillosa actuación del arquero. Y la verdad, ver la actuación. ¡Müller! Fuerte puñetazo del arquero al balón. Dembélé. Kanté. Termina perdiendo la bocha Kanté. Atento que desde ahí le puede pegar. Mbappé. Posibilidad de la contra, ojo. Griezmann. Ben Yedder. Es increíble cómo esta contra ha quedado en absolutamente nada. Balón de Jerome Boateng. Thomas Müller. Leon Goretzka. Kimmich. La tiene Müller. Regalaron el balón. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo, ¿eh? Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan. Mbappé. Benjamin Mendy. Griezmann. Pogba es quien la tiene. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Tapa Müller y sigue el tiro. Serge Gnabry. Ahí los acaban de frenar. ¡Qué linda pelota! Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. El Principito Griezmann a cobrar. Jugada desperdiciada. Rechaza la pelota. Thomas Müller. Benjamin Mendy. Ahí se le fue la bocha. La lleva el Principito. El Principito que la maneja sin dificultad. Gran regalo del Bayern. Mbappé. Ben Yedder. Carga el cañón. Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0-0.
Difícil tarea para los técnicos ahora en el... Nos ponemos las pilas con los franceses que reanudan el partido. Ojo por fuera, son peligrosos. Desde ahí el centro. Dembélé. Griezmann. ¡La tiene Griezmann! ¡Gol! Bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Paul Pogba. Y han perdido la pelota ahora. Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Se le ha escapado el balón a Bayern Múnich. Ahí se lleva la bolsa tranquilo. ¡Dembélé! ¡Cortero que no le casi que le clava del gol! El principal. ¡Fuerte puñetazo del arquero al balón! Benjamin Mendy. Hernández. Normalmente la hinchada del Bayern no se comporta así, pero el desempeño del equipo de hoy ha sido terrible. Kimmich. Hay peligro en el pase, ojo. Clément Lenglet. Kanté. Hermosa asistencia y peligro. Sigue adelante, buena conducción. ¡Gran pelota! ¡Pegó en el palo! Kimmich. Solo 20 minutos le están quedando este partido. ¡Dembélé! Lewandowski. Con la pelota en lava. Coman. Serge Gnabry. Benjamin Mendy. Colenda, pelota de Torino. Bárbaro Principito. La lleva el Principito. Muy bueno el centro. Muy bueno. Sigue la jugada. Paul Pogba. Volvieron con Mbappé. Griezmann que le pega. Y todavía hay hinchas que se enojan con Griezmann por este disparo desviado. Ay, mamita querida, menos mal que antes marcó, que si no, no sé lo que hubiese pasado con los aficionados. Corta bien esa pelota. En 10 minutos se termina todo. Iba buscando el costado. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Aplauso para este muchacho que acaba!
Thiago Alcántara, Philippe Coutinho. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Es Kimmich el encargado. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Balón a un lado para Griezmann. Nabil Fekir. Francia favorecida con la ley de la ventaja. Mbappé. Kanté. Suben la pelota en una marca y la mecen de un lado a otro en el orden. A ver qué termina esto. Ahí está su golazo por enmarcarlo, formidable. Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y este es un golito. Gran regalo del Bayern. Aplausos, señores, brillante asistencia de Cancelo. Nabil Fekir. Alaba. Serge Gnabry. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Llega y se queda con la pelota. Y hasta ahí se la ha llegado. Victoria de Francia. Ganar estos tres puntos contra uno de los máximos rivales. Además le servirá para comenzar con mucha confianza. No vamos a ponerlo como... En la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo yo me quedo loco, tú le das tap a mí con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco, dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real. Yeah.
El partido pasado dominaron de principio a fin. A ver qué pasa el día de hoy. Nos metemos rápidamente en el once local. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Lenglet trabajará junto a Varane en la defensa. N'Golo Kanté saldrá con Paul Pogba en la mitad de la cancha. Y el único punta que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Acá los 11 titulares para el Bayern Múnich. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Jerome Boateng en la defensa. Serge Gnabry en la cancha saldrá con Koeman como extremos. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Muy mal Kanté en la entrega. ¡Qué linda pelota metió Griezmann! ¡Bárbaro, Principito! Cómo me encanta la vista de este Parque de los Príncipes, Mario. Mirá ahí atrás la Torre Eiffel. ¡Qué belleza! Es espectacular. ¡Se la vi! ¡Mola! La intercepta Thiago. Robert Lewandowski. Ahí se viene y si se libera Flava. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! Griezmann. Griezmann la tiene buena para el Principito. Francia se ha adelantado gracias a ese gol. Corta bien esa pelota. Este es Tito Lewandowski. Ahí lo tiene, tiro libre. Ojo, atentos con esto, jugando de peligro y muy temprano. Buen corte, justo a tiempo. Regalado el balón. La hace bien, ahí queda la bocha. Mbappé. Picó el balón. Han estado así, así nomás el gol. Coutinho. Horrible el pase, hay que estar más atento. Leon Goretzka. Lewandowski. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Atento, que parece buena. Coutinho. Balón que corresponde desde la banda al Bayern Múnich. David Alaba. Thiago. Felipe Coutinho. Uy, qué mal pase dio. Paul Pogba. Pierde el balón Pogba. Han regalado la posesión. Lewandowski. Thiago la tiene. Lewandowski. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que metió Lewandowski. Era para hacerlo, Mario, se le escapa. Qué pena, y podía haber acortado la diferencia. Antoine Griezmann. Mbappé. Tiene bastante espacio, pero ¡gran pelota! Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Ben Yedder. Sigue con la pelota. Ben Yedder acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Leon Goretzka. Lewandowski la tiene.
Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Atento que se viene la contra. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Gran regalo del Bayern. Griezmann. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Y el Bayern está intentando antes que termine los primeros. ¡Qué linda pelota metió Griezmann! ¡Bárbaro, Principito! ¡Oh, se asustó nomás por la presión del defensor! Perdieron la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Diego, corta bien esa pelota. Kanté. Paul Pogba. Ben Yedder. Esta puede ser buena. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Cortando el juego, Kanté. La lleva el Principito. Felipe Coutinho. Diego. Robert Lewandowski. Bueno, quédese con la bocha más. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Arranca la segunda mitad del Bayern Múnich abajo en el marcador. Balón de Jerome Boateng. Leon Goretzka. Diego. Llega bien para sofocar el momento. Buscan recuperarla, levantan la presión. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara al gol. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Se queda con la pelota el rival. Griezmann. Kanté. Ben Yedder. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas. Ha marcado un gol, está siendo uno de los mejores del equipo y un remate en el palo. ¡Ben Yedder! ¡Ben Yedder! ¡Remate en el palo! Queda poco tiempo, queda menos oportunidades, está claro. Y el protagonista de este partido es el arco. Es ahora Coutinho regalando el balón. Ben Yedder. Regalado el balón. Kanté. Ben Yedder. El árbitro que da la ventaja para el... ¡Qué linda pelota! ¡Metió Griezmann! ¡Bárbaro, Principito! Lo tenía ahí, cara a cara, 1-1 y lo desperdició. ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. ¡Coman! El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. ¡Vaya atajada! Se acaba el penal, primera fase. Bayern Múnich, a ver si aprovechan este tiro de esquina para empatarlo. Y digamos que no fue un tiro preciso.
Pablito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso es que le dio con alma y vida. Mbappé. Ese es Griezmann. Ben Yedder. Gran regalo del Bayern. Coutinho. Era buena la intención, pero les corta el balón. Felipe Coutinho. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ben Yedder. Balón de Jerome Boateng. Mbappé. Griezmann. Griezmann lo manda al área. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. El esférico perdido por Coutinho. David Alaba. Y sigue con su magia tocando el balón. Se le ha escapado el balón al Bayern Múnich. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. ¡Tocó Móvil y sigue el juego! Este es fútbol, Fernando. Fíjate cómo alientan las tribunas. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ese es Griezmann. Colendo pelota, metió Griezmann. Bárbaro, Principito. ¡Me perdonaron! En la contra, maravilloso, fantástica transición. Thiago. Coutinho. Leon Goretzka. Robert Lewandowski. Philippe Coutinho. Serge Gnabry. Es bueno el balón atrás. Ousmane Dembélé. Nabil Fekir. El árbitro que corta el juego. Hay tiro libre para Francia. Paul Pogba. Ahí va y busca mover la pelota. Rafael Varane. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Bien ahí con las manos para abrazar la bocha. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar ideas, pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido. Falta poquito para que termine el partido. El resultado... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Rafael Varane. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Cuidado con Pogba, que le pega muy bien. ¡Ahí está! Le ha pegado a la pelota con una calidad soberbia. ¡Vaya disparo! Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama esta mañana. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Solo queda... A la pelota larga y parece que va a llegar. Mbappé. Mano a mano con el arquero. El centro lo tiene Mbappé. Penal. Penal, el árbitro lo ha decretado, es penal. ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo, le regalan un penal.
¡Golazo de penal! La única buena noticia que tiene este equipo es que la gol... Ese es el pitazo final. Style, you gotta go wild. Julie.